Hola, hola amigas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer las aplicaciones de este bellísimo gorro del Capitán América. Ya saben que es uno de los favoritos de todos los niños, así que súper fácil y rápido vamos a tener listo amigas este gorro para poderlo disfrutar. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien amigas, voy a estar usando el crochet del 3.5 que es el 3 y medio. Y si ustedes van a hacer sus aplicaciones para un gorro pequeño, entonces usen el del número 3 o el del 2 y medio. Esos son los tres colores que vamos a estar usando. Y vamos a iniciar con el color blanco. Vamos a hacer un nudito de inicio. Así. Y ahora, amigas, vamos a levantar una cadena. Vamos a contar. Contamos la primera cadena. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 cadenas, y ahora, amigas, vamos a contar los, los primeros, los últimos tres puntos: 1, 2 y 3. Muy bien, ahora damos una lazada y en ese punto vamos a hacer un punto alto. Entramos, jalamos la hebra. Y ahora salimos por 2 y salimos por 2. Así son los puntos altos. Vamos a hacer puntos altos. Ya tenemos el primero. Contamos uno y nos pasamos al siguiente espacio. Damos una lazada. Entramos al espacio. Jalamos la hebra. Salimos por 2 y salimos por 2. Ya tenemos dos puntos. Ahora, siguiente espacio. Hacemos lo mismo. Y contamos que este es el punto número 3, siguiente espacio, punto número 4, siguiente espacio, punto número 5, siguiente espacio, punto número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 puntos altos en total. ¿sí? Muy bien, ahora vamos a subir dos cadenas, 1 y 2. Giramos nuestro tejido así. Y ahora amigas, vamos a repetir los puntos altos. Damos una lazada y desde el primer espacio, entramos al primer espacio, jalamos la hebra. Salimos por 2 y salimos por 2. Contamos que ese es el punto 1. 1. Ahora nos pasamos al espacio que sigue. Y vamos a contar otra vez puntos altos. Muy bien. Llevamos 2. Siguiente espacio. Punto número 3. Siguiente espacio. 4. Siguiente espacio 5. Siguiente 6. Siguiente 7, siguiente 8, siguiente 9, 10, 11 y el último, el número 12. Muy bien, segunda vuelta, 12 puntos altos. Llegamos al punto número 12 y nos detenemos. Nos van a quedar dos puntos libres. Así los vamos a dejar. Ahora, sin subir cadena, ups, así amigas, mire. Sin subir cadena, giramos. Y ahora vamos a hacer puntos deslizados. ¿sí? Vamos a entrar en este espacio. Así amigas, sin lazada. Entramos, jalamos y jalamos por el punto. Punto deslizado 1, siguiente espacio, punto deslizado, siguiente espacio, punto deslizado. Tres puntos deslizados y ahora vamos a subir dos cadenas, 1 y 2. Muy bien, vamos a volver a hacer puntos altos. Ese, esa primera cadena no cuenta, entonces entramos al espacio y contamos 1. Siguiente espacio. 2. Siguiente espacio. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Y en el último espacio, el punto alto número 9. vuelta número 3 9 puntos altos muy bien subimos dos cadenas aquí amigas donde nos queda así recto aquí subimos dos cadenas ahora giramos y ahora desde el primer espacio volvemos a contar puntos altos contamos uno espacio que sigue punto número 2 espacio que sigue 3. Espacio que sigue. 4, 5, 6, 7. Y hasta aquí, amigas. Vuelta número 4. 7 puntos altos. Así. Nos detenemos aquí antes de finalizar los últimos dos. ¿sí? Ahora sin subir cadena. Giramos y vamos a repetir los puntos deslizados. Vamos a hacer tres. Nos pasamos el primero y entramos al segundo espacio y hacemos uno. Siguiente espacio dos, puntos deslizados. Y tercer espacio punto deslizado. Tres puntos deslizados, ahora dos cadenas. Uno y dos. Y ahora puntos altos. Desde el primer espacio donde está abajo de la cadena, contamos 1, 2, 3 y 4. El último espacio. Así. Y listo, amigas. Ya finalizamos. Subimos una cadena. Jalamos y cortamos. Y ya quedó lista nuestra primera aletita de estas amigas que están increíbles. Así ya quedó lista nuestra primera aletita. Así como hicimos esta, vamos a hacer la otra, así, siguiendo los mismos pasos y vamos a tener nuestras dos aletitas listas. Muy bien, ahora continuamos con el siguiente paso. Vamos a tomar el color azul y vamos a iniciar haciendo un nudito de inicio, así. Nudito de inicio, y ahora vamos a hacer cuatro cadenas: una, dos, tres, y 4 ahora, amigas, en el primer espacio damos una lazada. Entramos al primer espacio, jalamos la hebra, salimos por 2 y salimos por 2. Vamos a repetir puntos altos. ¿sí? ya tengo los primeros dos del primer espacio. Contamos 2, mismo espacio. 3, mismo espacio. Punto alto número 4, mismo espacio. 5, mismo espacio 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos altos en el mismo espacio y ahora cerramos con punto deslizado. Aquí. Esa fue la vuelta número 1 con 10 puntos altos. Así. Muy bien. Ahora comenzamos la vuelta 2 subiendo dos cadenas. Y ahora amigas, abajo de esa cadenita damos una lazada y nos metemos aquí y hacemos otro punto alto. Ya tenemos los primeros dos del primer espacio. Ahora en cada uno de los espacios vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer dos puntos juntos. Espacio que sigue, uno y dos puntos juntos. Así. Ahora espacio que sigue, hacemos lo mismo. Dos puntos juntos. 1 y 2, y así como dicen en las anotaciones: 2, 2, 2, 2, así vamos a continuar, amigas, hasta finalizar esta vuelta: dos puntos juntos en cada espacio, así, espacio que sigue, dos puntos juntos, y espacio que sigue, dos puntos juntos, y ¿Sí, amigas, muy bien, vamos a repetir este mismo paso hasta llenar todos los espacios de puntos. Vamos a tener un total de 20 puntos altos y una vez que tengan listos sus 20 puntos cerramos con punto deslizado así y subimos una cadenita y cortamos amigas ya finalizamos con ese color ahora estamos haciendo el escudo amigas del Capitán América sí muy bien entonces ya tenemos las primeras dos vueltas ahora cambiamos de color por el color rojo ah, tomamos el color rojo insertamos el gancho aquí abajito donde finalizamos colocamos el nuevo color subiendo dos cadenas y ese es el punto alto número uno sí muy bien mismo espacio hacemos otro punto alto ya tenemos los primeros dos puntos juntos en el primer espacio ahora espacio que sigue un solo punto así espacio que sigue un solo punto todos estos son puntos altos, ¿ok, amigas? Así. Hice dos puntos juntos. Y así vamos a trabajar toda la vuelta. Un solo punto. Ups. Un solo punto alto. Ahí va otra vez, amigas, ¿sí? Siguiente espacio, un solo punto. Y luego, siguiente espacio, dos puntos juntos, que es el aumento. 1 y 2, ahí mismo, así. Siguiente espacio, un solo punto. Siguiente espacio, dos puntos juntos. Siguiente espacio, un solo punto. Y siguiente espacio, dos puntos juntos. Muy bien, esos son todos los pasos de la vuelta 3. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, hasta finalizar. Muy bien, finalizamos toda la vuelta. Y vamos a tener un total de 30 puntos altos. Cerramos con punto deslizado, subimos una cadenita y cortamos. Ya finalizamos con ese color. Así. Muy bien amigas, ahora vamos a volver a cambiar de color por el color blanco. Así, tomamos nuestro color blanco. Ahora aquí mismo, enseguida o abajito de donde finalizamos, colocamos este el nuevo color. Subimos dos cadenas. Y ahora, amigas, vamos a hacer la vuelta número 4. En ese mismo espacio, hacemos otro punto alto. Comenzamos con un aumento, con dos puntos juntos. Ahora, espacio que sigue un solo punto. Espacio que sigue un solo punto. Y espacio que sigue. Aumento. Dos puntos juntos. Uno y dos. Y así va a ser toda la vuelta. ¿Sí amigas? Cuando, cuando terminen un aumento, entonces sigue un solo punto. Espacio que sigue un solo punto. Espacio que sigue, ahora sí, el aumento. Los dos puntos juntos. Uno y dos. Ahora un solo punto. Espacio que sigue, un solo punto. Y espacio, espacio que sigue, dos puntos juntos. Y así amigas, toda la vuelta, igualito como hemos tejido estos mismos pasos, ¿sí? 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, hasta finalizar. Muy bien amigas, aquí ya finalicé la vuelta con un total de 40 puntos altos. Cerramos con punto deslizado, subimos una cadena y cortamos. Ya finalizamos la vuelta número 4. Muy bien, ahora comenzamos la vuelta 5 cambiando de color, retomando el color rojo y aquí colocándolo donde finalizamos. Subimos únicamente una cadena. Ahora vamos a hacer puntos bajos. Nos introducimos al espacio que sigue y hacemos un punto bajo. Sin lazada, entramos, jalamos y salimos por dos. Sin, sin lazada, entramos, jalamos, salimos por dos. ¿Sí, amigas? Estos son puntos bajos y vamos a hacer uno en cada espacio. Vamos a tener la misma cantidad de puntos que la vuelta pasada. 40 puntos bajos. Así de fácil, amigas, este es de las vueltas facilitas. Un punto en cada espacio. Ya que tengan sus puntos bajos, cerramos con punto deslizado y listo. Ya finalizamos, amigas, la primera parte del escudo. Así es como luce. Muy bien. Para las amigas que no, que no sepan, aquí, amigas, estas hebritas las tenemos que ocultar. Así que, con ayuda de nuestra agujita, ocultamos todas las hebras por su color. Muy bien, ahora vamos a comenzar las estrellas. Vamos a tomar el color blanco. Y vamos a hacer un arito mágico. Así. Pasamos esta para enfrente. Y otra vez para enfrente. Así. Ya que tengan listo su arito, ahora vamos a subir tres cadenas. Sujetamos bien el arito y subimos una, dos y tres. Tres cadenitas. Ahora amigas, damos una lazada. Nos metemos al arito, jalamos la hebra y salimos. Vamos a jalar la hebra saliendo por los tres puntos. Así estos son puntos medios altos. Vamos a hacer ya. Tengo los primeros dos: la cadena y el que acabo de hacer son los primeros dos, contamos dos, lazada, entramos, jalamos, salimos por tres punto número 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a tener un total de 15 puntos medios altos y vamos a cerrar el arito mágico. Así. Ahora cerramos con punto deslizado en la primera cadenita. Y listo, amigas, ya tenemos aquí nuestra primera vuelta. Así, con 15 puntos medios altos. Ahora subimos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenitas para iniciar. Ahora, amigas, vamos a iniciar el primer punto sin lazada. ¿Sí? En el segundo espacio después del gancho. Hacemos sin lazada, entramos al espacio, jalamos la hebra y la jalamos por el primer punto. Así. Punto deslizado. Siguiente espacio, vamos a hacer un punto bajo. Sin lazada, entramos, jalamos y salimos por los dos puntos que quedan en el gancho. Así. Siguiente espacio. Un punto medio alto con la Entramos, jalamos y salimos por 3. En el siguiente espacio, un punto alto con la Entramos, jalamos y salimos por 2 y salimos por 2. Punto alto. En el último espacio, Dos lazadas, entramos al espacio, jalamos la hebra, ahora salimos por dos, salimos por dos y salimos por dos. Punto triple. Muy bien, ya finalizamos la primera parte. Ahora contamos tres espacios. Uno, dos y tres. Cerramos con punto deslizado. Recuerden, el que está tejido no cuenta, ¿sí amigas? Muy bien. Hacemos otra vez 6 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en el segundo espacio entramos y hacemos un punto deslizado. En el espacio que sigue, un punto bajo. En el espacio que sigue, un punto medio alto con lazada. En el espacio que sigue, un punto alto con lazada. En el último espacio, un punto triple. Damos dos lazadas, así: una. 2 y, y luego entramos y salimos entre en tres tiempos: 1, 2 y 3. Ahora contamos tres espacios. El que está tejido no cuenta, así que contamos este: 1, 2 y 3. Punto deslizado. Volvemos a subir: seis cadenas: 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Ahora, en el segundo punto después del gancho hacemos un punto deslizado. Siguiente espacio, un punto bajo. Siguiente espacio, un punto medio alto. Siguiente espacio, un punto alto. Y último espacio, el punto triple, con dos lazadas. Ahora nos saltamos tres espacios, 1, 2 y 3, hacemos un punto deslizado. Así. Ahora, amigas, seis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primer espacio, un punto deslizado, espacio que sigue, un punto medio, un punto bajo, espacio que sigue, un punto medio alto. Espacio que sigue, un punto alto. Espacio que sigue, el último, un punto triple. Contamos tres espacios, 1 2 3. Punto deslizado y volvemos a subir seis cadenas. 1 2 3 4 5 y 6. Primer espacio, punto deslizado, espacio que sigue, punto bajo, punto medio alto. Punto alto y punto triple, y en el último espacio hacemos el último punto deslizado, amigas, y listo. Subimos una cadena y cortamos. Ya finalizamos la estrellita, amigas, y así es como luce súper hermosa. Vean nada más que preciosura de estrella. Ocultamos las hebras, amigas, así antes de cortar. Si no vayan a cortar. Si no, primero hay que ocultar las hebras y luego, ahora sí, las vamos a cortar. Una vez que estén ocultitas ya todas sus hebras, cortamos los sobrantes y listo, amigas. Ya vamos a poder aplicar nuestras bellísimas piezas a nuestro gorro. Muy bien, amigas, aquí ya tengo listo yo mi gorro. Súper rápido y fácil que lo tejí. Pueden hacer su gorro básico con orejitas o sin orejitas, ¿sí? Muy bien, siguiendo mi tutorial o cualquier gorrito básico que ustedes sepan hacer, lo hacen a la medida este de, deseada de sus niños y al finalizar, vean, le hacen dos vueltas, una de blanco y una de rojo, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, amigas, vamos a colocar las aplicaciones, ¿sí? Miren, este tiene que quedar así. Este es el escudo y ahora vamos a ponerle aquí su estrellita encima del escudo así muy bien ahora aquí amigas, muy importante tenemos que ocultarle las hebras a las alitas antes de cosérselas así, para que no se nos deshilachen y no vayamos a andar preocupadas de que se nos vayan a desbaratar ¿verdad? ocultamos todas las hebras así de sus alitas para que se miren preciosas ¿sí? Aquí se me había pasado, amigas, se me había pasado ocultarlas, pero ya vamos a ocultar todas las hebras. Y vea nada más, así es como lucella. Y ahora sí las vamos a poder acomodar, ¿sí? Así. Más o menos así, amigas, que les quede lo más bonito posible, ¿sí? Y ahora primero vamos a coser la estrella al escudo, ¿sí? Vamos a acomodar aquí. Con ayuda de nuestros alfileres, vamos a, a, a ponerle toda la estrellita. Y ahora sí, ya cuando nos sentamos seguras, comenzamos a coser toda la estrella. Así. Con puntaditas, ya saben cómo son las puntaditas, amigas, ¿sí? Chiquitas, firmes y bien, que quede bien, 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 bien pegadito, amigas. Estas aplicaciones así, para que luzcan hermosas. Si lo cosemos bonito, pues se va a ver bonito, ¿verdad? Así, amigas, hay que hacer las cosas bien bonitas con paciencia y despacito. Yo aquí se las pongo rápido. Pues para que no dure tanto, ¿verdad, amigas? Vea nada más. Ya finalicé el escudo. Lo vamos a colocar aquí, casi, casi al ras de las últimas dos vueltas, ¿sí? Aquí, ahora sí, ya cuando esté primero pegamos la estrella al escudo y ahora sí el escudo al gorro. Y ahora sí, aquí, amigas, las alitas, una de cada lado, así. Más o menos aquí que queden en la, de la misma proporción, en las mismas vueltas, ¿sí? Muy bien. Vean nada más así como yo le estoy poniendo para que me queden derechitas, ¿sí? Que no que nos quede este tan chuequito. Muy bien, una vez que ya estén este, colocadas con los alfileres, ahora sí, comenzamos a coser, amigas, así nuestras alitas, miren. Así de fácil, amigas, no es ningún problema, no tiene ninguna ciencia ni es nada difícil. Son las cosas más fáciles y sencillas de hacer. Por eso me encantan, me encantan las labores, me encanta el crochet, amigas, porque es facilísimo. Entonces, ahora sí, este voy a coser el escudo. El escudo, pues, igualito, amigas, así. Lo pongo aquí este, para que ustedes vean que coser las piezas es algo muy sencillo, muy fácil. Y no necesitan este puntadas complicadas o cosas así difíciles, amigas, ¿sí? Ustedes háganlo así, pero eso sí, que quede la puntada bien estiradita y no las hagan tan separadas para que quede bien pegadito y no se les descosa tan rápido, ¿sí? Entre más más este más despacito ustedes lo vayan cosiendo, se va a ver precioso. Bueno, amigas, aquí voy a finalizar de coser todo mi escudo. Así dándole la vuelta con estas puntaditas o cualquiera que ustedes sepan hacer, ¿sí? El caso, amigas, es que esto tiene que quedar aquí bien unidito, ¿sí? Muy bien, amigas, aquí ya finalicé mi gorro y vean nada más qué preciosura. <laughs> súper hermosa, amigas, con estas alitas a los lados, vean nada más. Qué cosa más hermosa, ¿verdad, amigas? Y vean, súper bellísimo, ¿sí? El escudo quedó facilísimo. La estrella hermosa y las alas bellísimas. <laughs> es un gorro verdaderamente precioso, a los niños les encanta y vamos a ver cómo luce ¿sí? Yo estoy haciendo, yo lo hice de las tallas este, eh, siguiendo el tutorial del gorro con orejitas que le mostré, que les he mostrado cómo tejer anteriormente y vean nada más aquí este maniquí, amigas, es talla de niño, pues ya de grande, de 10 años. Entonces le queda muy bien. Le queda perfecto, ¿verdad? Sí, más o menos este maniquí tiene, este, pues sí, es un, es un maniquí bastante amplio, su cabeza, entonces abarca muy bien a todas las edades, ¿sí? Mi gorda tiene cuatro años y vea nada más cómo se le ve. También se le ve precioso, le queda increíble y ella anda jugando todo el día, amigas, pasándosela increíble con todos sus gorros, porque están hermosos. A ellos les encantan, se las pasan increíble jugando, divirtiéndose. Y nosotros también, amigas, haciéndoles cosas bellísimas. Y bueno, amigas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero se la estén pasando increíble tejiendo, ¿verdad? Tejiendo todo el día increíblemente, amigas. No dejen de tejer porque es uno de los pasatiempos, es uno de los hobbies. Y, amigas, una de las labores más fáciles que hay. Así que... No hay pretexto, amigas. Hay que hacer cositas para mantenernos ocupadas y hermosas, creando cosas bellísimas, ¿verdad? Todo el día. Bueno, amigas, eso ha sido todo. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Les mando un fuerte abrazo a todas mis amigas que siempre ven los videos. Muchísimas gracias, amigas. Y nos vemos entonces hasta el próximo video. ¿Sí? Nos vemos. Bye. Están muy bonitas. Yo me voy. Yo.